con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días. Buenos días. El señor don Miguel... Sí, señor. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, el domingo pasado usted, en la A92, a la altura de Osuna, iba usted bastante rápido con el coche, ¿eh? ¿El domingo? El domingo día 11 de enero. Vamos a ver, ¿de qué hora me...? Es que tenemos aquí que hemos estado detectando cuál es la velocidad a la que la gente va, y hombre, con la edad que tiene usted, que tiene 70 años ya... Hombre, yo le voy a decir una cosa... Porque es que yo tengo una hija en Osuna y yo sé dónde está eso. Yo, es raro que yo pase corriendo porque sé dónde está. Pero está en lo alto, está en lo alto del puente. Está en lo alto del puente el radar, correcto. Pero es que exactamente. No, ya, pero es que vamos, es que lo que no podemos hacer, señor Miguel, con 70 años que tiene usted ya... Sí, señor. Que yo me tenga que obligar ahora como sargento de la Guardia Civil a tenerle que requitar los puntos. ¡Cabrón, el demonio! Y estamos hablando que iba usted, pues le voy a decir a mí, a 164 iba usted. Yo no corrí nunca 174, ¿cómo voy a pasar yo por ahí, por el radar 174? Pues la foto que ha saltado, estamos hablando de 164 kilómetros por hora. Y es que yo creo, señor Miguel, que tiene usted una edad para respetar un poco la velocidad. Eso es lo que yo hago, que yo no corro con el coche. Sí, pero ¿cómo sabe usted perfectamente dónde tenemos puesto el radar? Hombre, claro que lo sé, porque estoy todo el día pasando por ahí. Sí, pero es que usted sabe que está ese, pero es que tenemos otros. ¿Que tenéis otro dónde? Ah, no se lo puedo decir, señor Miguel. Ah, no me lo puede usted decir, claro. Hombre, lo que no podemos hacer es que tengamos que estar... Luego dicen ustedes que cómo somos los del cuerpo, hombre, por favor. Cago en la madre, que parió el demonio. Que no tiene usted edad para correr. Haga el favor un momentito y salga al coche y deme el número de chasis, por favor. ¿Cómo? Que salga usted al coche un momentito... Sí. Y me da usted un número que le voy a pedir del motor. Vale, voy para allá. No cuelgue, no cuelgue. No cuelgo. Y dígame usted algún razonamiento, porque es que yo, la verdad, tenemos una lucha con la gente joven que no podemos con ellos. Y oiga, tiene usted 70 años y va usted a 164. Sí, mire usted, pero si es que yo no he corrido nunca 164 con el coche. Si ¿va el usted coche... a explotar el coche? ¿Lo va usted a explotar? Pero usted, ya estoy en el coche. A ver, dígame abra usted la puerta, por favor, del coche. Abra la puerta al coche y pite para que vea yo que está usted en el coche. ¿Cómo? Que pite para que yo sepa que está en el coche. Ah, que pite yo. Otra vez. Pite tres veces seguidas. Pa, pa, pa. Vale, abra el capó. Te voy a abrir el capó. Ya tengo el coche levantado. Míreme a ver el agua, ¿cómo va? El agua está bien. Míreme, desenrósquemelo a ver. ¿Eh? A ver, mira, métame el dedo a ver si va bien de anticongelante. Que está bien, que la estoy viendo yo que está bien del nivel. Sáqueme la varilla del aceite y dígame a ver la medida que tiene. Vamos a ver. Sí. Está bien el nivel. Está bien, ¿no? Sí, señor. ¿El chaleco lo lleva usted en el coche? Aquí en la guantera se lo tengo metido. ¿Y tengo dos chalecos. Vale, ¿y por qué no se ha puesto el chaleco ahora? Ahora porque estoy en el pueblo. Ah, ¿que porque está usted en el pueblo? En la puerta de mi casa para levantar capó me voy a poner yo el chaleco. Póngase el chaleco, haga el favor, que puede venir cualquier loco y llevársele por delante. ¿A mí que me va a llevar el coche por delante? El coche está aparcado un sitio que no pasa el coche. Vale, pite otra vez a ver cómo va de pito. Me cago en la hostia. Vale, otra cosa. Se tiene usted que cortar el pelo. Pero bueno, ¿y eso a qué viene ese cachondeo de cortar el pelo y esto y lo otro? Bueno, porque es que le veo con el pelo un poco largo. ¿Te parece usted a Roth Stewart? ¿A quién? A Roth Stewart. Cago en la madre. Le paso un momentito con el cuartel, espera un momento. Me cago en... ¡Venga! ¿Cómo caí? Hizo las mil... Vaya, vaya. Y yo con el capó levantado. Póngale usted el chaleco, no. Me voy a poner una mierda, voy a poner el chaleco. ¡Miguel! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu vecino. Vaya rato, no me he olvidado. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, tigre. En Cadena Día. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Eh? Muy buenos días, la señora doña Mercedes... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos, me voy a presentar. Soy el inspector del departamento de los DNIs. Sí.
He recibido un informe. Parece ser que tuvo usted un pequeño encontronazo en Santander. Sí, con un policía nacional. Con un policía nacional, y bueno, pues me han mandado el informe, y como inspector, yo lo que quiero saber perfectamente es que usted estaba en la cola puesta y llamó gilipollas al policía. Sí, y cuando yo le fui a explicar de muy buenas maneras a este señor en que ese día nos habían hecho ir por segunda vez y que se lo remitiéramos a la persona que había en la entrada, y ella. De muy malas maneras empezó a decir que no podíamos estar normalmente, siempre se está en esa acera al lado de la puerta, dijo que no, que había que dejar un perímetro de seguridad, que nos fuéramos enfrente. Entonces ya, pues de alguna manera empezó que si no sé qué, que son no sé cuántos, y le dije que tenía una actitud muy chulesca, que era un poquito gilipollas. Bueno, yo creo que se le ha ido usted un poquito la boca, ¿eh? Es lo más lógico que le contestara así, y más delante de mi hija, también coincide que a lo mejor estoy embarazada y puede ser pues que ese día yo había salido a las 7 de la mañana de casa, puede ser un montón de circunstancias. ¿Usted está ahora embarazada? Sí. ¿No? Sí. Ah, que está usted ahora embarazada, ¿no? Uh-huh. ¿Que es niño o niña? Niña. Yo particularmente como inspector tengo, digamos, el poder para poder o denunciarla o no denunciarla por haber llamado usted a un agente de la autoridad. Pero bueno, si no quiere usted que la denuncie, porque la denuncia sería de 3.000 euros a 6.000 euros, si no quiere usted que lleguemos a este caso, yo perfectamente puedo hacer, digamos, un poco la vista gorda. Eso sí, me tiene que hacer usted un favor. No sé si esto para usted sería mucho problema, pero ¿podría usted llamar a su hija de un nombre que nunca he podido conseguir y que me encantaría que lo pusiera? A ver, dígame, ¿cuál? Alfonsa. ¿Alfonsa? Sí. Se lo digo porque es que no tengo familia que hayan podido, han salido todos niños, todos los nietos son niños. Y la verdad, tengo una ilusión por ese nombre que no se lo puede usted ni imaginar. Alfonso, usted sería de mucho problema, se lo digo porque por vida le garantizo como inspector de la Policía Nacional que no va a tener usted más problemas en renovar los DNIs, porque yo me encargaré de que todo esto... Y quiero ser el padrino de esa criatura, en palabras cortas. Tengo tanta ilusión por tener una criatura que pueda apadrinar, como aquel que dice, pero eso sí... Tengo tanta ilusión por este nombre, Alfonso. Lo estoy viendo ya en la criatura. Alfonso, ven aquí. Deja eso, Alfonso. Cuidado con... No, que te vas a caer, Alfonso. Lo estoy viendo ahora mismo. Hagamos el detalle, hombre. Bueno, pues sí, se lo concedo. ¿Te lo concede? Vale. Sí. De todas maneras, yo mandaré, digamos, mañana un coche patrulla para que firme usted un documento donde usted se compromete a que la criatura se va a llamar Alfonso. ¿De acuerdo? Sí, sí. No hay problema. Es como un detalle. ¿Cuánto le queda para dar a luz? Pues para febrero. Para febrero, pues qué estupendo. Me pilla a mí, además, estupendamente poder ir a Santander y poder estar con ustedes en el bautizo. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con el policía que le agredió a usted con esas palabras, pero para que se pidan ustedes disculpas entre los dos, ¿de acuerdo? Muy bien. Encantado, señora Mercedes, y gracias por poner a su hija Alfonso, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se ha ahorrado usted 6.000 euros, así con la tontería? Bueno, venga, le paso un momentito con el policía que tuvo este incidente. Muy bien. Hola, cariño. Ya te la he pegado. Te voy a matar. Te lo dije. Mira, son asqueroso. Mercedes, que sepa que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Muchas gracias, es buenísimo. Ay, madre mía, que vas a tener que cambiar el nombre a la niña. Alfonso se va a llamar. Bueno, benditos, un abrazo muy grande y felicidades a los papis nuevos. Venga, adiós, chao, adiós Mercedes, chao bonita, chao, Alfonso. Cada mañana en Cadena Dial. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con algún responsable de... No sé a nombre de quién estará un vehículo que tenemos... Sí, dígame. Hola, sí. Pues muy buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Juan... Pues muy buenos días. Mire, me voy a presentar. Soy el director del concesionario nacional de la casa... a nivel España. Sí. En este caso usted es propietario del vehículo... que es un coche con 4 años cuando sucedió, digamos, la situación de la reparación del aire acondicionado. Sucedió...
con los 4 años, pero ustedes ya tienen un historial. Sí, tenemos un historial que desde el principio, correcto, desde el principio ustedes han estado reclamando de que el aire acondicionado de este vehículo no funcionaba bien. Sin embargo, déjeme terminar, por favor. Sin embargo, ustedes cuando iban al taller, el aire acondicionado sí funcionaba. Es una versión... No es correcto. No es correcto. O sea, una cosa es que funcione cuando lo llevábamos allí a las dependencias del concesionario, ¿vale? Y otra es que en una serie de circunstancias que yo les planteaba a ellos, no funcionaba. Sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a ir avanzando un poquito, señor don Juan, porque yo conozco la situación y conozco, pero yo le llamo por el motivo siguiente, y por supuesto tengo que comentárselo. No podemos ponernos violentos ni reclamar como hizo su señora, obligando y amenazando y blasfemando como se presentó en este concesionario. Yo le aseguro que mi mujer es una persona muy educada y que en ningún momento ella no sube el tono de voz si la otra persona no le corresponde. Yo, señor, le estoy diciendo... caso, ella es una chica muy educada. No, de educada... de educada no creo que me pueda usted recalcar. ¿Que mi señora no es educada? Bueno, señor, yo le estoy diciendo que no son formas de reclamar una cosa como la reclamó su señora, de la cual llegó allí. Pero otra cosa que le voy a decir. ¿Qué? ¿Qué me va a decir? A ver, ¿Perdón? Cuénteme. Que me parece muy fuerte que ustedes, para reclamar, tengan que ir de esa manera. ¿Pero qué me estás diciendo? Yo le digo claramente, señor, lo mismo que usted defienda a su señora, yo defiendo mi empresa. ¿Me explico? Muy bien. Yo simplemente le digo que no son maneras ni son formas de educación presentándose en un concesionario como se ha presentado su señora. Eso para empezar. Mi señora en ningún caso ha faltado a nadie. Yo le digo a usted, que es su marido, y se lo digo como director y responsable de las palabras que estoy diciendo. Su mujer es una mala educada. ¿Qué dice? Que mi mujer es una mala educada. Sí, su mujer Usted sí que no sabe ni lo que está diciendo. Mi mujer es una señora. Y usted, perdóneme... Usted no tiene que faltar a mi mujer. Yo a usted no le estoy faltando. Le falta a su mujer, que lo que tiene que hacer es limpiarse la boca. ¿Qué? ¿Limpiarse la boca? Sí, porque... A usted se la voy a limpiar. Le voy a decir una cosa, señor Juan. Si usted tiene el valor de venir a Madrid... Hombre, y presentarse en mi despacho, se lo prometo. Le voy a calzar un tortazo nada más entrar... Pero usted me conoce. No, pero si es que yo no mido... Yo mido 2 metros, señor. 2 metros de altura. Sí, y tengo ¿verdad? Una mano que es el doble que la suya. El doble que la suya. Sí, pues le voy a... Le voy a traspasar, hasta las entrañas. Bueno, pues le voy a decir una cosa. Lo que tengo es controlarme con todo lo grande que soy. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer gente tan necia como usted. Pues le voy a decir una cosa. Ya puede usted medir 2 metros. Le voy a calzar una pata en los huevos. Sí, en los huevos. Y si llevo cupilleras, tonto. Usted no tiene huevos a venir a Madrid a decirme a la cara esto. Pero dígamelo, si es usted un calzonazos. Bueno, oiga, que no tengo por qué aguantar. No, le voy a pasar un momentito al departamento de ventas para que le cojan bien su matrícula, que ya puede usted ir a cualquier concesionario en España que no le van a atender. Eso se lo garantizo. ¡Cornudo! Sí, usted sí que lo es. ¡Calzonazos! La visita la va a tener. ¡Calzonazos! ¡Justito! La ¡pim, pim, pandereta! ¡Pim, pim, hombre! Ya estoy ya eso de pim, pim. ¡Mira, mío! ¡Mira, mío! ¡Ya te voy a dar! ¡Juan! ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que sepa que te estamos haciendo esta broma con todo el cariño del mundo. Discúlpame por todo lo que te he dicho, ¿eh? Muy bien, Isidro. Un abrazo muy bien. Grande a todos. Gracias. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.